de este lugar. Sí, digamos, al final un tercer lugar, pienso que es bueno para mí porque corrí hoy prácticamente solo contra un equipo fuerte como ese en Capital y no, contento porque la estrategia que yo utilicé hoy pienso que me salió. No, ¿Qué era básicamente? Era, digamos, atacarlos más bien a ellos de salida. Okay. para ver qué tal, porque yo ayer los había visto que en las subidas no iban bien. Sí, yo pensé atacar de salida en las subidas para que Eddie se viniera conmigo. Si lograba hacer eso, sabía que ya la carrera estaba cocinada, porque si Eddie se quedaba con ellos, Eddie les iba a ayudar. Y ahí era un problema para mí venirme solo. Pero Eddie se vino conmigo, entonces pienso yo que me salió bien. Y Eddie más bien me exigió más y pude sacar más ventaja para ya las partes técnicas, que a mí me cuesta más poder agarrarlas con ventaja, ¿verdad? Pero no, contento con ustedes por venir a la zona, darle cobertura al evento, con los organizadores, con mi patrocinador que es Specialized y con toda la gente que los apoya, ¿verdad? Excelente, la verdad. Ayer sí muy cansado, muy agotada, terminé, pero hoy era más corta, pero más técnica y gracias a Dios me fue súper bien. Excelente, la verdad. Un 100 a ellos y ojalá que el otro año sea mejor todavía y que haya más participación femenina. Claro, el otro año la tercera vez, la tercera oportunidad y la tercera la vencida, voy bajando ese tiempo. Muy dura, que sabíamos que era más corta, pero igual era muy dura, más técnica, unos trillos con descensos un poco más complicados, pero no, en fin, tratamos de como ser mayoría, queríamos tratar de ver si sacábamos a Godínez, pero lo vimos que estaba muy fuerte. Cuando lo vimos que no, que él más bien le sacó la diferencia a los compañeros, tomé yo la decisión entonces nuevamente de venirme, asegurar la etapa, igual prepararme porque la meta mía estaba en el Panamericano, entonces ocupo es prepararme, emplearme un poco a fondo y practicar todo lo que es el descenso y las partes técnicas que hoy tenía la etapa. Realmente el fondo, subidas muy técnicas, donde hay que emplear mucha fuerza, entonces me sirve mucho. Hoy venía un poco resentido del hombro por la caída que tuve la semana pasada, entonces traté de cuidar mucho lo que fue el descenso para no sufrir otra lesión y tratar de recuperar bien el hombro para lo que se viene, que es el Panamericano. Bueno, dos etapas bastante fuertes, excelentes diría yo. La verdad que nada fue fácil y al final, en resumen, bonitas y pienso que así debe ser el mountain bike. Yo pienso que hoy también jugó mucho el tema del clima, no estuvo tan caliente como ayer. Y ¿eso ayudó? Eso pienso que, por lo menos a mí en lo personal, creo que me ayudó bastante porque ayer me afectó bastante el calor y tuve problemas de aire en la llanta trasera y entonces me desgasté mucho rodando desinflado y bueno, hoy estuvo mejor. Correcto. Sí. Bueno,
Pienso que sí. Y bueno, Eddie está a otro nivel y felicidades a él. Y nosotros hicimos lo que pudimos y bueno, hoy hicimos un segundo en la general y para mí muy bueno. Claro que sí, Steven. Primero, agradecerle a Dios por las fuerzas de los dos días, ¿verdad? Una carrera de dos días y a mí me sienta muy bien carreras por etapas y ahí está el resultado, ¿verdad? Tanto así que, gracias a Dios, como te repito, ganamos los dos días y esto viene en miras a preparación en julio, voy para una carrera, si Dios lo permite, en México de tres días, lo cual hace dos años fui y gané los tres días, pues este año. ¿Cuál es el evento, perdón, Will? Se llama La Cruz Hidalgo. Consiste en atravesar el estado Hidalgo en tres días. Un lugar, de hecho el último día son 160 kilómetros, Steven, se sube a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y de ahí, a dos meses, tres meses, creo que vamos por buen camino. Pues sí, como le dije ayer, se pusieron una flor en el ojal por un evento como este y ojalá lo sigan haciendo y un jaloncito de orejas ahí a los que organizan eventos allá en San José, los dos eventos grandes como son la Copa Endurance y Marathon, que pongan los ojos en este lugar porque aquí hay mucho potencial en lo que es terreno y la organización, ni qué decir, esta gente pues, como le repito, un 10 y a mí me extrañaba que nos chineaban tanto antes del evento y ya me di cuenta por qué, porque demasiado duro los dos días, ¿verdad? Pero muy, muy, muy bien, los felicito. Ojalá que lo sigan haciendo.